Allí va el envío de Machado buscándolo a Oro. Despeja, presentado, mete Machado otra vez a buscarla, Pablo Oro. Se mete en el área, Oro, atención. Va Oro, le va a pegar al arco, ¡Oro! Que va colegiales por adentro, espera Hetzler, sube Machado, Figueroa, Oro, gol, gol. Abre el hueco, lo busca Gese, Gese para Oro, va Oro, es el Oro y el barro, se viene Pablo, Oro, va Oro. El Oro, qué barro, acababa de ingresar el pibe de la reserva, gran jugada, buena sesión, buena definición, no pudo Ibáñez, y Oro, con el llanto de la emoción, el 1-0 para el Globo. Vamos a ver el dominio de Oro, miren esto, con el hombro la pone ya en su línea de carrera y no hay que tocarla más después de eso. Sensacional lo de Oro, ahí está. Va mirando, gana velocidad y cuando llega el momento abre el pie derecho y evita la salida. La marca de Mantovani, domina Hetzler, tocó para Pablo Oro, autor del gol. Domina Oro, le da, se anima, Oro al arco. Cruzada, recuperaba Celaya, Hetzler. Por afuera va Oro, domina Pablo, no le pasa Paiva, se le muestra el 10. Domina Oro, por afuera pasa Paiva, Oro, Figueroa domina. Y el Bebu Morales, dos futuristas ofensivos. Sí. Para ganarlo, Cañuelas. Porque la figura de Martínez, firme el oriental, la manda contra la puerta del área, de espaldas aguanta Ivo, domina Hetzler, Machado habilitado, atento Figueroa. Hacia adentro ahora, del Escano, tocó para Oro, Oro en la puerta del área, Oro va por la individual, se metió dentro de la misma, lo persigue Trovento, se la puntea Trovento y es tiro de esquina para Colegiales. Central, Mantovani de primera, atento Rodríguez. Insiste Oro, domina Oro, escapa Pablo, domina Oro, enganchó, por adentro va Hetzler, está en opción ahora, hizo muy bien la pausa inteligentemente. A la pasada había un golpe de Nebot. En inferioridad numérica, Falón, va el número 10, Atora Montoya. Lucli, recuperaba Martín Rodríguez, entrega atrás para Juan Celaya, el ex defensor. De Acasuso, el lateral de Machado. La pelota viene contra el fondo para Axel Paiva. Levanta centro, Paiva viene para Oro. Centro de Machado, al segundo palo carga el perro. Celaya, abierto el perro. Celaya, de espaldas aguantar Oro. Por afuera espera Rodríguez. Marca el camino por afuera, Oro. Viene de Rodríguez para Oro. Se muestra Axel, Axel es Paiva. Celaya, presionado por Soria. Celaya. Tratando de sostener y de aguantar el resultado que lo pone al equipo en la punta del campeonato. 37 de segundo tiempo. Gutiérrez se pone de frente, Gutiérrez, no le dan lugar a Gutiérrez. Suelta la pelota para Despósito, marca en la vuelta Pablo Oro. Todos dan una mano lateral en las manos de Sandoval. Mariana, aprovecho y te pregunto, ¿una sola fecha le dieron a los jugadores de Colegiales expulsados? Sí, sí. Levantó la mirada, se abre Machado. Va en la espalda de Pipino, se la pellizca, le queda el 4. Va encarando, va Oro metiéndose en el área, la metió dentro para Kinser. De cierre, le gusta, pierna blanca. Sí, viene el pelotazo. Rodríguez que intentaba. Oro. Rápido de frente. Modificación en Riestra, se fue Gustavo Fernández con el 9, ingresó con el número 17. Pablo Oro, 19 años para él, decíamos que viene de Huracán. Para molestar, pero bueno, quizás no esté muy convencido de lo que voló. La va a buscar Oro, intenta Oro por la banda derecha, presionado la marca Oro, sigue Oro. Oro que la juega bien por abajo para Landriel, se quedó con Caro Torres. Elegante salida del ex Atlanta. La viene a buscar de espaldas Rodríguez. Insiste Oro. Nunca pudo definir la media vuelta de Luján, la floja respuesta de Vega. Le voy a explicar en un rato por qué no convirtió Chávez. Lo que dejó pasar. Llegando el penal, Murillo por encima de todos. Y ahora la contra, rebotando Oro. Landry el que metía, Vega. Libre, devuelve Eric Tobo. Impone condiciones Tobo. Y ahora va Oro. Mirá que contra tiene Riestra más allá de que está muy solo. Va Oro contra el mundo.
Vale oro esta pelota, domina Pablo, entrega para Groba. Es inteligente lo de Núñez, probar de media distancia cuando están los caminos cerrados. Y Bravo también, que además de ser rápido es muy hábil con la pelota. Tira larga Villoldo, no la pudo aguantar Bravo. Pelota que intentaba hacer para arriba de la bola. Se equivoca también Riesta, se equivoca Flavio, se equivocan los dos en definitiva. Allí va Goitía, de Goitía para Vega. Chaco que hace poquito, pero el listo. Y señor, el otro día. Bueno, va a completo dominada, bro. Aguantó bien, aquel embate de Bravo que era complejo. Oro que aguanta, le levanta el Andriel. En un rato el equipo. El jugador Montomel del partido, falta, siempre hay tiempo para más, mete el cuerpo, Oro, gana, lícito, la pide Núñez, va Oro. El arquero Rivero de Arsenal, delantero de Huracán, es verdad que estaba ahí, pero excelente. Y ahora Lozano para Oro, que está habilitado, se viene por el medio Ramírez, va Oro, vino para Ramírez, se pasaba, la sacaron, Suso no puede. Y después, sí. Espera Guanchope, mete al centro, rechazaron. La peinó con el aire casi Marín, ¿no? Y ahora Oro, otra vez Marín. La mete Pérez, resolvió bien Bonifacio. Marca Zambrano. Oro, Chávez. La cambia Chávez. Para presionar al árbitro. Es una cuestión a controlar, la presencia del público en este contexto. La banda derecha, irá Lozano. Pablo Oro, buena habilitación para Rolón, va el globo, el centro pasado para Briasco. La persigue en la mitad de la cancha, ¿no? Porque arrancó esta copa con gente, con Espina y con Mercado. Todos chicos muy jóvenes. Muy jóvenes. Oro. Moza, se frena Moza. Moza hacia adentro, tocaron hacia afuera, la hizo muy bien el jugador Oro, la tiene Lozano.